Leire, ¿sabes cuándo van a llegar todos estos? Buah, pues no tengo ni idea. Voy a llamarles y les digo que estamos en el bar de teatro que he ido, ¿vale? Anda, mira, si por ahí llegan Chris y Eloy, la parejita feliz. Hola. 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 Míralos, qué felices son. Y no como tú, que llevas toda tu vida detrás de Eloy y nunca consigues nada de nada. Me das vergüenza. Dios, cállate. ¿A quién se lo dices? A nadie, tía. Tú sigue tonteando con tu novio, que se te da muy bien. Tía, ni que estuvieras celosa. ¿Yo? Anda, tía, no te enfades, que te lo digo de broma. Claro. Ey, hermano. ¿Qué pasa, tío? Hola, chicas. Hola, Raúl. Ay, me encanta esta canción. ¿Salimos a bailar? Vale. Yo voy yendo a por vuestras bebidas. Dame tres más. Gracias. Las pastillas que llevas en el bolsillo, ¿no las vas a usar contra Chris? Debería ser tú quien estuviera bailando con Eloy ahora, no ella. Siempre debiste ser tú. Tienes razón. ¿Solo una? Chris, ¿tu vaso? Gracias, joder, los vasos. Veo un poco, ¿no? Bueno. Bueno, vamos a seguir bailando. Venga, chicos, vamos a bailar. Sí, venga. Vamos. Tía, Chris, para. Ay, déjame. Te has casado con la bebida. Para. Sí. Me está avergonzando. Venga, no deberías decir eso de tu novia, bailar, ¿eh? Chicos, yo creo que le pasa algo grave. ¿Qué le va a pasar? Vamos. Que aprenda a él y punto. Pero bailar, tía Silvia, tú sí. Siempre en tu línea, ¿eh? ¿Qué manía le tienes? Me estoy mareando un poco. ¡Cristina! Tía, Cristina. ¡Despierta! ¿Estás bien? ¡Cristina, en serio! ¡Pero llamad a una ambulancia! Silvia, tú no tendrás nada que ver con esto, ¿verdad? Probablemente Chris no se despierte y ha sido todo obra tuya. No, yo no quería que pasara esto. Solo quería dejarla en ridículo delante de todos y sobre todo Eloy, para que vieran que no es tan perfecta como siempre dice ser. Pero se me ha ido de las manos. No debí de haber echado tres pastillas. ¿Para qué te hago caso? Hola, buenos días. ¿Qué ha pasado? Se ha caído. ¿La habéis visto caerse o la habéis estado en el suelo? ¿Cómo se llama? ¿Lo sabéis? Cristina, hola. ¿Te encuentras bien, Cristina? Hola. ¿Ha bebido? ¿Habéis bebido? ¿Qué edad tiene? Tiene 16 años. Sí, tiene pulso. ¿Conocéis a los padres? Sí. ¿Les habéis avisado? No. Ha sido todo tan repentino. ¿Y qué ha bebido? ¿Lo sabéis? Un refresco. ¿Y se ha desmayado así de repente? Sí.